¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes aquí en esta audición que se ha llamado y se llama y se llamará La Verdad de la Milanesa. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón y he abrazado esta maravillosa vocación y profesión de ser periodista independiente, de no asumir compromisos hace ya más de 40 años. Y toda una vida, ¿no? Toda una vida. Todo el mundo me dice, tenés que escribir un libro. Ay, 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 tengo unas ganas de escribir uno, no uno, dos, tres. Y sobre todas las cosas, poder plasmar en un libro sería bueno para que quede permanentemente todas esas cosas que he conocido, que sé y que no he publicado. Esas cosas que quedaron por distintos motivos, a veces para cuidar la vida, ¿no? No solo la mía, la vida de muchas otras personas que han tenido la sensibilidad, y yo soy un agradecido sin duda, estoy en la calle, como ven los ruidos, ¿no? Estoy en el móvil del semanario El Bocón, ubicado en este momento enfrente del Carrasco Lawn Tennis, un lugar de ensueño, ¿no? Privilegiado, paquete, pituco, díganle como quieran. Sí, es un lugar maravilloso. Y acá estamos con el móvil y acá dijimos vamos a arrancar con La Verdad de la Milanesa. Estaría bueno escribir un libro en algún momento. Bueno, hoy es un día especial para mí, muy especial, porque hoy declara por primera vez, después que pasó más de un año todavía, Raúl Sendic en carácter de indagado por la denuncia presentada por los partidos de oposición en el juzgado de crimen organizado. Por supuesto que hoy no va a haber una novedad, que digamos, hoy comienza a transitarse. Ayer lo hizo quien fuera presidente de ANCAP después de Sendic, que también declaró en carácter de indagado, como lo hicieron ya los directores de ANCAP, que acompañaron a Raúl Sendic en el directorio del ente. Yo lo dije y lo reitero, y quedó escrito en el semanario y que quede el audio también, que Raúl Sendic tiene que ser procesado por abuso de funciones por lo menos. Si no es procesado, hay dos cosas. Una, sinceramente, yo lo dije y no sin pensarlo, me voy del país. Si Raúl Sendic no es procesado por esta causa de su gestión totalmente fraudulenta, delictiva, en un montón de aspectos clarísimos, yo me voy del país. Solamente quiero recordar algo que todos van a recordar. La plata que se gastó, cientos de miles de dólares para hacer la fiesta de inauguración de la regasificadora, que no existe la regasificadora, que no va a existir, que fue un proyecto mal hecho y que se gastó un platal de dinero en forma absolutamente delictiva, y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Y tiene que ser procesado Raúl Sendic, no tengo la menor duda. Y lo reitero, me voy del país. Termino con todo, cierro El Bocón, me voy, quién sabe dónde, no sé, no lo quiero ni pensar porque no lo deseo, porque me quiero quedar acá en mi país, porque ya estuve en el exterior y tuve varios años, y además resolví volver, porque ¿saben lo que es? Aquellos uruguayos que nos escuchan ahora, que están en el exterior, que viven hace tanto tiempo, saben lo que es volver al Uruguay. Y se vuelve al Uruguay por una sola causa. No son múltiples, es porque es un país maravilloso, porque tenemos raíces, porque tenemos familia, porque es divino vivir acá. Es uno de los lugares más maravillosos para vivir del mundo, sin duda, no tengo la menor duda. Y por eso regresé. A mí me costó muchísimo convencer a Mirta. Mirta no quería volver. Mirta decía, te vas a defraudar, te vas a deprimir, te vas a angustiar. Y la pucha que tenía razón,
Sin duda que tenés razón, porque yo no vine engañado tampoco, ¿eh? Mire que no volví, viví en Estados Unidos unos cuantos años y no volví engañado pensando que el Uruguay había mejorado y que estaba todo mejor y que todo era maravilloso y que... No, yo sabía que esto era una porquería, una mierda, que los políticos de mierda habían hecho pelota a mi país, mi querido país, mi amado país. Lo habían hecho pelota y lo hicieron pelota, lo fundieron. Uruguay está fundido. Fundido de punta a punta. Todo lo demás es mentira, ¿eh? Miren que todo lo demás es mentira. El que le diga a ustedes que el Uruguay está bien, como dice este cara de piedra de Astori, como dice el Frente Amplio, que el Uruguay está bien, que estamos creciendo. Yo cuando me dicen, está creciendo, este mes crecimos el 1,5%, me cago de risa, te digo la verdad. Me agarro una calentura que me da ganas de agarrarlos a trompadas a esta manga de sinvergüenzas. Manga de sinvergüenzas que son. No tienen vergüenza, no se les cae la cara de la vergüenza mintiéndole colectivamente a los uruguayos diciéndoles que estamos bien. Este Tabaré Vázquez, este cínico mayor, cínico, soberbio, el cínico más grande de la historia, diciendo, vamos bien las pelotas, estamos fundidos. Está el Uruguay fundido, estarán ricos ese puñado de gente que se beneficiaron con toda esta joda que hicimos. Así les crece el patrimonio a Tabaré Vázquez y a los hijos de Tabaré Vázquez. Claro, ¿cómo no le va a crecer el patrimonio? ¿Y cómo no van a estar bien los senadores y los diputados con los salarios que se fijan, con lo que ganan, con el fraude de las partidas de prensa, de secretaría, de los viáticos que cobran, los viajes, no devuelven viáticos? Esto es insólito, insólito. Miren, la verdad, nos tratan el sistema político todo. Hoy le toca gobernar a Tabaré Vázquez, pero siempre lo digo. Esto es como el juego de la conga. Mientras uno roba, el otro espera para robar. Eso, pónganselo en la cabeza, tomen conciencia, uruguayos. Yo que tengo la enorme fortuna, porque esto es una varita mágica que ya con 64 años me escuchen 50, 60, un 100 mil personas todos los días. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo en lo que digo, es la posibilidad de llegar, de decir cosas trascendentes, de destaparle los tarros sucios a esta manga de hijo de puta, porque otra no hay. Esta es la realidad es esa. Se han aglutinado para robarnos, para hacernos la vida difícil, para tener al Uruguay deprimido, angustiado. Miren lo que es, yo miré, la verdad, vamos bien, dice, ¿cómo no van a estar bien ellos? Si un senador recibe un promedio de 12 mil pesos por día, todos los senadores, blancos, colorados, independientes, este que se fue para el partido de la gente, los del Frente Amplio, por supuesto, 12 palos por día, 12 palos por día, y no se les cae la cara de vergüenza a ellos, a la gente del PIT-CNT, a todos estos líderes del PIT-CNT que aparecen en la televisión todos los días hablando. No se les cae la cara de vergüenza ver que hay casi 1 millón de personas que cobran 12 mil pesos por mes. Trabajan, se rompen el culo, porque hay que romperse el culo. Mirá que hay que trabajar en empresa de mierda, como Tiendas Montevideo, una empresa de mierda que vive acosando a los empleados, que tienen que pedir permiso para tomar agua, tienen que pedir permiso para ir al baño, que los desnudan cuando se van para ver si no se llevan algo, que los tratan como la mierda. Y vos tenés que trabajar y trabajan ahí porque no hay trabajo. No hay trabajo. Entonces, bueno, consigo un trabajo de 12 mil pesos y le agradezco a Dios que conseguí un trabajo de 12 mil pesos. ¿Y qué, dónde están los que quieren justicia? Hablaban de justicia social, de repartir la riqueza. ¿Ustedes se acuerdan las cosas que hablaba este Frente Amplio de mierda? Este Frente Amplio de mierda. No hay otra. Decían las papeleras. ¿Se acuerdan cuando empezaron los colorados a hablar de las papeleras? Lo que decía Tabaré Vázquez de las papeleras, hablaban de la contaminación. Y ahora están jugados a una papelera de mierda nueva que nos van a poner para contaminar el río Negro, terminar de matar el río Negro.
dar trabajo durante 2 años, y después nada, después trabajan 40, 50 personas. Y nosotros parecemos, ¿sabes qué? Parecemos unos piojosos, unos bichicomes, parecemos, esperando, implorando que nos den, y les imploramos. Y fue el presidente a Finlandia a buscarlo. Pero vengan ellos, venga el presidente de la UPM acá, a ver si les damos pelota. Y no, le tenemos que hacer las vías, les tenemos que hacer la carretera, les tenemos que hacer todo para que los señores vengan acá. ¿A qué vienen? Vienen a llevarse la plata nuestra. No queda nada acá. Nos hace mierda la tierra. Nos hace mierda la tierra con la forestación de mierda. Es así, no es otra. Perdónenme que hable así. Yo hablo así. No quiero ser agresivo. Yo sé que hay gente que no le gusta que diga malas palabras. Pero no me sale otra palabra. ¿Qué quiere que me ponga? En fino, en culto. En tratar de buscar las palabras adecuadas. Ese déjenlo para estos hijos de la madre, de Aldo Silva, de Daniel Castro, de estos que están ahí, esta otra mujer en subrayado, que ponen carita de no sé qué y no viven mintiendo. Son unos pobres desgraciados. Son desgraciados. Ellos no saben lo lindo que es ser libre, ser periodista libre, de verdad, independiente de verdad. De verdad, me dicen a mí, Jorge, no te puedo llevar al programa, no te puedo invitar al programa. ¿Por qué no me pueden invitar a un programa de televisión? ¿Por qué? A ver, que alguien me explique por qué. ¿Qué tienen miedo que diga? Que diga la verdad, que diga la verdad, que le digan la cara a ellos mismos que son unos delincuentes. Entonces, como saben que soy incontenible, cuando es una injusticia, a mí nada me para. No me importa, métame preso, hagan lo que quieran, pero no me van a parar de decir la verdad. Y digo la verdad para que la gente tome conciencia, para que la gente esté informada. Estoy cansado de las mismas caras de todos estos políticos de mierda. Estoy cansado. Les tengo asco, profundo asco. Me da ganas de vomitar cuando veo que van los políticos, llegan al interior y dicen, ¿a qué vino, señor senador? Vinimos a escuchar a la gente, a escuchar las pelotas. No vayan más a escuchar, terminen de escuchar a la gente. Llévenle soluciones. Ya saben ustedes lo que está pasando. La gente se está cagando de hambre. No tiene un puto empleo. Los viejos se están esperando para morirse con jubilaciones miserables que ustedes le votaron, ustedes la propusieron. Ustedes no hacen nada para subir las jubilaciones, no hacen nada para vivir mejor, no hacen nada para que los uruguayos ganen más, no hacen nada para bajar los impuestos. Hagan algo, oposición y gobierno, porque mañana está el otro. Y hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Antes de cada elección ustedes nos prometen, vienen, hablan lindo, nos dicen lo que queremos escuchar, después no hacen un carajo, después dicen, me encontró el país hecho pelota, no puedo hacer nada, está peor de lo que yo pensaba. No mientan, no sean cínicos, hagan algo para la gente de verdad, propongan cosas, pónganse de pesado, pónganle, a ver, la oposición, pónganse de pesado. Mira, hace poco ahora, mire, la gente de Novik, ¿tá? Ustedes capaz que los que me siguen en Twitter y eso lo han visto. La gente de Novik ahora sacó un spot diciendo que apoyan eliminar las partidas de prensa. ¿Está? Bien. Y además apoyan que los legisladores no tengan fueros. Bien, aplaudo. Brillante. Vengo luchando por eso hace exactamente 22 años. Cuando un legislador, más un partido que tiene 3 legisladores, dice eso, aplaudo. No voy a ser tan renegado de decir, no, entonces esto, lo... No, no, aplaudo. Estoy con ellos, me pongo de pie, aplaudo. Tabaré Viera, que no es santo de mi devoción, dijo que va a pedir la eliminación de la partida de prensa. Muy bien, me parece bárbaro. Bárbaro, lo aplaudo también. Yo aplaudo a Tabaré Viera. Sí, lo aplaudo. Si hace lo que hay que hacer, lo aplaudo. Si no hacen lo que hay que hacer, los mando a la mierda. Son mi peor enemigo. ¿Está? Eso es así. Ahora, yo
Pregunto. Y no quiero quedar en renegado. Novik, Edgardo Novik. Tú, Edgardo, me imagino que serás el portador de la bandera de eliminar la partida de prensa, ¿no es cierto? Bien. Eliminala hoy. ¿Cuándo la vas a eliminar? Elimina que tus tres legisladores hoy donen la partida de prensa. No la cobren más. Porque es muy fácil también, como hizo la calle Pou en el año, no sé, no me acuerdo, la callito. Lo hizo, sí. Pido la eliminación de los fueros parlamentarios, creo, o la partida de prensa. Perdió 99-1. Bueno, sigue igual. Y él lo sigue cobrando. No. Acá te tiene que doler en el bolsillo, hermano. Hasta Tabaré Viera que me dijo a mí, no, la voy a pedir para la próxima legislatura. Porque no se puede sacar ahora. Sí se puede sacar ahora. Donala. Elegí una fundación. Elegí algo que necesitan. Donásela a la gente que tiene que viajar al exterior a operarse. Hacelo ahora. Hoy. Agarrá los 25.900 mangos. Los tres legisladores del Partido de la Gente. Edgardo Novik. Que lo haga y lo empiecen a donar hoy. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, hacer un spot. ¿Queremos eliminar la partida de prensa? ¿Pero seguirla cobrando? No. Si todos saben que la partida de prensa es un robo descarado a cara descubierta. Si saben que nos están robando todos los meses cobrando esa partida de prensa, que no la utilizan para lo que dice la partida que debe ser utilizada. Entonces donala. Los pongo en la tapa del bocón a los tres. A Fachelo, a Bianchi y a Peñita. A los tres. Y a Novik también. A los cuatro. Los pongo y digo, Partido de la Gente pide eliminar la partida de prensa y a partir de hoy no la cobra. La dona. Punto. Y quiero ver, a uno de esos legisladores, o las tres, o a Tabaré Viera, presentando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, dejar sin efecto la partida de prensa. Si la partida de prensa no es una ley, si usted no necesita más que la voluntad política de una mayoría para dejar sin efecto. Tenemos que soportar los uruguayos que Tabaré Vázquez, haya hecho una, ¿cómo se dice esto que hizo? Para derogar los viáticos. Reglamentó los viáticos. Decretó que el que se va al exterior y viaja y le dan un viático, miren lo que decretó, que tenga que rendir cuentas. ¿Pero cómo va a decretar semejante disparate? Eso está en la tapa del libro, está en la Constitución de la República, está en la moral, honor de cada uno. Tenés que sacar un decreto, pero por favor, no sean más caraduras. Tienen que decretar que no nos roben. Le faltó poner el decreto, queda terminantemente prohibido robarnos lo que les sobra de lo que viajan al exterior. Estamos todos locos, ¿cambiamos qué? ¿Dónde están los valores? Es el mundo del revés este. Y este sinvergüenza que tenemos de presidente de la República todavía saca un decreto y dice, le voy a pedir al secretario Toma que redacte un decreto para que tengan que rendir cuenta con los viáticos. Tengan que rendir cuenta siempre. A ver, Tabaré Vázquez, vos que sos tan vivo, ¿por qué no sacas un decreto que las partidas de prensa tienen que rendir cuenta? A ver, dale, que rindan cuenta, a ver quién gasta 25.900 mangos comprando diarios, revistas y semanarios. ¡Nadie! Ni que compren todos los semanarios, revistas y diarios que salen en Uruguay todos los días hasta ahora, gastan esa plata, gastan 8.000 pesos. Pero se embolsan el resto. ¡Nos están robando! ¡Robando! ¡Son ladrones! ¡Ladrones cada uno de ustedes! ¡Háganme un juicio!
Hágame un juicio cuando uno de ustedes. A ver, ¿por qué la calle Pou no me hace juicio y yo le digo que es un ladrón? Que no está robando porque está utilizando la partida de prensa para pagarle el salario a su secretaria de prensa particular. No tiene nada que ver con nadie. No es funcionaria pública. Es empleada de Lulia Calle Pou. Sin embargo, él utiliza la partida de prensa que tiene que comprar diario y revista para pagarle salario a una empleada particular. Lo hago yo, me meten del forro del culo en el CONCAR. La Callito, devolvé lo que estás robando, querido. Devolvé lo que estás robando todos los meses con la partida de prensa. Devolvéla ahora. Haz el favor. Lo único que faltaba que tenga que hacer un decreto para que dejen de robarnos en la cara. Y yo me caliento tanto porque yo veo las injusticias. Yo veo cómo pasa la gente. Veo las necesidades de la gente, las carencias que tiene la gente. Es impresionante. Terminemos de una vez por todas. Vamos a unirnos. Lo último que quería hablar en la verdad de la milanesa de hoy. Me tienen agobiado. Pero un lindo agobio, por supuesto, lo disfruto el agobio, con la idea de hacer política de adentro. Porque política hacemos todos los días. Pero hacer este grupo del Basta Ya quiere que hacer política. Me lo dicen en todos lados. Me lo han dicho en todos lados y todas las personas. Es casi unánime. Hay gente que dice no. Nosotros no podemos meternos ahí porque es meternos en la peor basura y además hay mucha gente que dice, mirá que si te metes te vas a corromper. Yo sinceramente sigo diciendo lo mismo que dije desde hace 22 años. ¿Tá? Sinceramente, a mí no me interesa meterme en política, no me interesa, no tengo el objetivo de mi vida, no es ser diputado ni ser senador, no es mi objetivo. Pero algo tenemos que hacer, no podemos seguir mirando cómo nos roban en la cara. Y hay muchísima gente de este Basta Ya, hay muchos uruguayos, no tienen que ser del Basta Ya. Uruguayos honestos, la mayoría son uruguayos honestos, la mayoría. Hay que sacar del culo y del forro, como dijo Tabaré Vázquez, ¿eh? Hay que sacar del forro del Parlamento a los legisladores que están atornillados en la banca. No quiero más legisladores con 20 años, 30 años, 3 periodos, 4 periodos, no quiero más. Basta, terminemos. Y si nos tenemos que meter adentro y los tenemos que decirle adentro, voy, no tengo problema, voy. Miren que voy, no tengo ningún problema. No es que sea renegado, no es lo que yo ansío, no es donde me siento cómodo. Yo ahí adentro me sentiría como la mierda, me pelearía con todos y no solo de palabra. ¿Tá? Porque cuando vos ves, me imagino lo que será ver ahí adentro a esta manga de sinvergüenzas acomodándose, besándose entre ellos y después diciendo que están peleados, pidiéndose los votos y pasándose los votos para lograr esto, si me das esto, te doy lo otro, cambiando espejitos de colores. Yo no, me infarto ahí adentro, Pero les vamos a dar, ¿eh? Ah, mire que les vamos a dar, ¿eh? Ah, no. Lo que sea, lo que venga con tal de cambiar estos sinvergüenzas que son los únicos responsables de la situación que viven la mayoría de los uruguayos. Aquellos uruguayos que están bien, estos que viven acá en Carrasco, que estoy viendo en este momento, están bien, están una 4x4, otro, estoy jugando al tenis en el lounge. Ya, bueno, viva la cara de ellos. No le quiero sacar al que tiene. Hay mucha gente que lo hizo inteligentemente, que estudió, que fue capaz. Respeto enormemente el que hace plata y gana buena plata por su capacidad, inteligencia y su trabajo denodado. Aplaudo, pongo de pie, lo quiero copiar y quiero ser él. Punto. Acá no es una lucha de clases, ni soy un renegado social. Lo que sí estoy convencido, queridos amigos, absolutamente convencido, que este país está fundido, pero es rico. Y que nos podemos recuperar con una sencilla forma
de hacer las cosas, honradamente, terminando con el despilfarro, con los robos, con las coimas, con la corrupción maldita que hay en este país y que está liderada por muchísimos políticos que se la van de no sé qué y son una manga de sinvergüenza. Nos reencontramos mañana. Chao.